Hubo una época en la que el uso de botellas con mensajes era un medio de comunicación muy utilizado, tanto que se dice que en el siglo XVI la reina de Inglaterra tuvo que inventarse un nuevo oficio: descorchador oficial de botellas del océano, la única persona que podía abrir las botellas y leer los mensajes. Quien encontrara una botella debía entregársela al descorchador oficial, de lo contrario sería condenado a muerte. A pesar de lo imprevisible que podía ser una botella a la deriva, se confiaba en que las corrientes marinas, esas autopistas de agua salada impulsada por la gravedad, la rotación de la tierra, las mareas, la temperatura y el viento, harían viajar a las botellas de un lugar a otro, llegando a su destino, o al menos a algún destino, y que cayera en manos de alguien que hiciera buen uso del mensaje que contuviera la botella. Nuevos medios de comunicación más fiables y precisos desplazaron esta práctica a un mero entretenimiento romántico. Pensar que alguien al otro lado del planeta pudiera encontrar la botella y leer el mensaje. Muchos siglos después, conseguimos una comunicación suprainmediata. Pero la sobresaturación de información produjo el gran silencio. Y tuvimos que volver a utilizar medios de comunicación arcaicos, como el de lanzar botellas con mensajes al océano y rescatar el oficio de descorchador. Ya no somos conscientes del ayer, del hoy y de mañana, porque siempre es ahora. Y ahora ya no hay grandes variaciones de temperatura que determinen los vientos. Y aunque el planeta sigue girando y la gravedad nos mantiene sobre él, y el nivel del mar es un 50% más bajo desde que la reina de Inglaterra nombrara al primer descorchador oficial de botellas del océano, y todas las botellas que continuaban a la deriva quedaron encalladas, enterradas en la arena, en el mar de arena.